¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QDE Show. Para esta noche les traemos el ritmo y el sabor de Daniel Núñez. Nuestro invitado, un gran cantautor, estará respondiendo preguntas rápidas en el after de la entrevista con Daniel Núñez. Todos recordamos detalles diferentes al volver a ver imágenes. En realidad perdida, el efecto Mandela. Abrígate bien, tráete algo calientito que empezamos el QDE Show con sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, comienza el QDE Show, un programa extraordinario porque seguimos con el artista QDE, tenemos realidad perdida, tenemos el after de la entrevista, la entrevista, tenemos mucho, pero mucho, así que tenemos que comenzar rápido. ¿Cómo estás, Silvia? Claro que sí, Freddy, Alancito, hoy estamos transmitiendo a través de RTP a nivel nacional, pero ya sabes también, dale me gusta, síguenos en nuestra página de Facebook, QDE Show. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Y buenas noches a todo el mundo, porque también estamos transmitiendo a través del canal Bolivia Joven. Sí, señores, suscríbanse, que tienen el mejor contenido. Tienen más de 200 entrevistas a artistas bolivianos. Tenemos el QDE Acústico, tenemos Realidad Perdida, tenemos Desafíos, tenemos todo el contenido del QDE Show en el canal Bolivia Joven. ¡Queremos ese botón! ¡De YouTube! ¡De YouTube! ¡De YouTube! Síguenos también en TikTok y nuestras cuentas de Instagram. Hoy tenemos un programa espectacular, no tenemos mucho tiempo, así que ¡vamos! Señores, comenzamos de esta manera. Comenzamos el resumen del artista QDE, una semana espectacular. Conocimos a diferentes artistas de los diferentes departamentos y los jurados seleccionaron a los siguientes clasificados. Con mucho amor comenzamos tú y yo. Estoy sintiéndome en tu interior. Venido en la vida, amarguras y congojas. ¿Cómo sabes tú? Caer, perdonamos para amar. Nunca si te veo nuevamente, quiero verte. Llegó el momento de conocer a los clasificados por la votación de las redes sociales. Sí, muchas gracias a todas las personas que ingresaron al Facebook del QDE Show y reaccionaron por su artista preferido. Y los clasificados son los siguientes. Creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Te las puedes llevar. Apoyando al talento boliviano. Todavía falta un día de clasificación. Tenemos que conocer quiénes serán los últimos clasificados el día lunes a las 7 de la noche por el Facebook del QDE Show y el canal Bolivia Joven. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del QDE Show. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud.
Lead the future. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca Quina libre. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca Quina, Coca Quina libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca Quina libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes smartphone. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Cansado y el día recién empieza? Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar todo el día, la energía necesaria en sus dos presentaciones de 200 mililitros y 500 mililitros, ahora con o sin cafeína. No te olvides que Tónico Inti es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Hackeo iniciado. Este es el Stalker y ahora es momento de explorar un poquito en las fotografías inéditas de Daniel Núñez. Retrocediendo en el tiempo, podemos verlo con sus rulos tan característicos en su infancia. Una peculiar fotografía de sus primeros pasos en el ámbito tropical. Y el cariño de los fans no se hace esperar, y es por ello que vemos este detalle que le hicieron en su cumpleaños. Este otro detalle también fue en su cumpleaños y dice Dani Ñañito. Sin duda el cariño que se ganó de sus fans es sincero y recíproco. Y aquí podemos ver a la pequeña Islin junto a sus padres Daniel y Marcia. Una foto de portada más actual del gran Daniel Núñez. Y demostrando que el amor es lo más importante. En el siguiente bloque exploraremos los videos inéditos de Daniel Núñez. Esto es el Stalker. Una experiencia beneficiosa cuando activas tu nueva línea Viva por 10 bolivianos y recibes 4100 megas para navegar. Explora tus redes sociales, explora los videos que a ti te gustan, porque exploras más beneficios con Viva. Seguimos con más en el QD Show, gracias por estar en sintonía y estar con nosotros. La verdad es de que algo que me encanta del QD Show es tener la posibilidad de ver a los artistas ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. Y es hermoso tenerlos muchas veces de invitados cuando vienen en grupo y se presentan y tienen un éxito extraordinario. Y ahora tener la posibilidad de tenerlo a él ya con un éxito 100% propio, con un éxito que ha marcado, creo yo, un antes y un después para lo que son la carrera de solistas. Es muy difícil ser solista en el ambiente musical y sobre todo en el que él se desempeña, pero lo logró. Es uno de los artistas que más fanaticada, fans, seguidores tiene en el ambiente, y obviamente hoy lo tenemos que conocer de todo lado. Papá, buen esposo, y aparte también la esposa, también muy pero muy famosa, y es una pareja obviamente muy querida en nuestro ámbito. Ya son adoptados de nosotros los bolivianos, porque ellos aman nuestra tierra y nosotros los amamos a ellos. Con nosotros hoy, Daniel Núñez. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Daniel Núñez, cantautor de nacionalidad peruana, fue parte de la agrupación Néctar de Davis Orozco. También estuvo presente en la agrupación de Carlos Alarcón y sus poderosos genios. Actualmente tiene su carrera como solista con su melodiosa voz. Daniel Núñez es nuestro invitado esta noche en el QD Show. Mi querido Dani,
Hermano, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un placer saludar a todo tu público, hermano. Saludar a Cude Show. Y nada, feliz de poder, poder verte de nuevo, saludarte, saludar a todo tu público. Y nada, acá estoy para las preguntas. No, buenísimo, ¿no? En realidad, qué lindo. La anterior vez la pasamos muy bien. O sea, fue una entrevista muy grande. Usted es un grupo muy grande que tenía, ¿no? Y chicos muy talentosos. La verdad que sí, sí. Aprendí mucho en la primera vez que vine acá junto a Carlos Alarcón, recuerdo. Hubo una entrevista muy bonita, muy amena, hacia para con todos. Y disfruté mucho, la pasé muy bonito. Y ahora, hoy por hoy, ya con la orquesta mía, con proyectos muy grandes, con temas que se vienen muy bonitos, y también ya siendo padre, pasando la etapa de con mi princesa, con mi esposa, ¿no? Cuéntame, o sea, esta fase es hermosa, pero mucho más antes, ¿cómo entras al mundo de la música? Porque no es fácil, o sea, uno puede decir, ya le meto ganas y demás, pero no es fácil continuarle con muchas ganas todo el tiempo. Para nada, yo recuerdo que estando en Perú, ¿tú eres de Lima? Yo soy de Trujillo, del norte. Del norte de Perú, de Lima a 10 horas al norte. Yo todavía estaba en la universidad cuando pisé por primera vez una orquesta en mi tierra en el año 2009. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue? No creo que... A mí me gustaba cantar. A mí me gustaba cantar, y ya en el 2009 estudiaba en una universidad. Uh-huh. Y en la cual ahí yo pertenecía en un coro polifónico. Y en donde aprendí a hacer voces, a cantar. Nos fuimos, recuerdo, a Ecuador, nos fuimos a Chile con ese prestigioso coro. Y ahí aprendí bastante. Y uh-huh. me gustaba la música desde niño. Recuerdo que a mí... mis padres hacían fiestas en la casa. Yo agarraba un peine y me ponía al centro de la fiesta y me ponía a bailar, a cantar. Y mis padres, ¿entiendes? Y son experiencias bonitas porque desde ahí ya mi madre veía que a mí me gustaba la música. Y siempre me inculcaba. Me hacía escuchar músicas que a ella le gustaba mucho. Y yo aprendí siempre de artistas que hoy por hoy son unos famosos muy, muy, muy reconocidos, antiguos. Y yo aprendí de ese... ¿Qué estilo? ¿Baladas? ¡Wow! Baladas, obviamente, sí. De mi padre, de mi madre, ¿no? Camilo Sesto. Claro. José José, Roberto Carlos, tantos artistas de ese ámbito de baladas que yo nací con eso del gusto, del querer aprender más y todo esto. Así que en el colegio lo empleé. Ya en el colegio lo que hacía era... cantar en verbenas, para los profesores, para el Día de la Madre. Pero no lo veías como profesión, o sea, lo veías como algo que te gustaba. Exacto, ¿no? Sí, sí. Exacto. Ya me di cuenta, recuerdo cuando estaba en la universidad. ¿Qué estudiabas? Arquitectura. Arquitectura. Yo recuerdo que estudié arquitectura, me quedé en el tercer ciclo, aún mis amistades los tengo presente. Es una deuda pendiente, estimo. Sí, de que... mi padre me lo dice hasta ahora. Hasta ahora, seguro. Termina tu carrera, hijo, por favor, me toca reír. Dije, ya papá. Pero la verdad es una deuda pendiente, tal vez en algún punto te animes. La verdad a hacerlo, que sí, ¿no? Lo he pensado, y porque es una carrera en la cual me gustó, pero no era mi pasión. Claro. Y yo siempre era la oveja negra de los hermanos, ¿me entiendes? La oveja negra de la familia. Y vos todos estudiando, mis hermanos menores, mis hermanos mayores, universidad, todo. Pero yo no. Ya. Yo me opté más por la pasión, ¿me entiendes? Y siempre me gustaba música, siempre desde que amanecía era música, anoche, y ya iba a dormir música. Y hasta que una amistad, recuerdo mía, me invitó para la orquesta de su mamá, que es muy conocida por allá, y me dijo, quiero que seas uno de los cantantes del grupo de mi mamá que está formando. Y yo acepté porque sabía que tenía que aprender mucho y todas esas cosas, ¿no? Y cuéntame, en esta orquesta, tú no entras obviamente como primera voz. ¿Cómo comienza esa parte? O sea, ¿comienzas como segundo? Yo aprendí haciendo coros, me daban un par de temas para que ellos vean yo cómo me desenvolvía en el escenario. Y la verdad aprendí mucho, bastante, muy agradecido con la orquesta. Y algo fue que estuve un par de meses ahí y bueno, a un amigo que tocaba batería, pertenecía
a la orquesta de Lucho Paz, que es un gran cantante muy reconocido en Perú, en la cual querían coristas, cantantes también. Y en la cual me dice, vamos, pruébate. Uh-huh. Y me voy con él. Yeah. Y me pruebo y a Lucho Paz le gustó. Porque sabía coros, esas cositas que son detalles importantes para ellos, ¿no? Y ahí fue cuando yo pertenecí un buen tiempo con ellos. Ahí ya comencé a viajar, ahí me iba a Lima, me iba a Piura, me iba a mi país, a mi ciudad, perdón. Y así comencé a recorrer, ¿no? Y ahí fue, comencé a conocer a bastantes cantantes, artistas. Y ahí fue que yo decido retornar a mi tierra porque había una orquesta que me había visto y le gustaba el show que hacía y que en la cual pertenecí por un año. Me recuerdo muy bien con Toya Banda Show, es una gran agrupación que le tengo mucho cariño. Aprendí mucho más. El tecladista era el director del grupo, donde siempre me exigía bastante. Aprendí mucho. Mucho, muy agradecido. Recuerdo que de eso ya me contactó un productor de allá musical que me dice, oye, quiero cantantes para Davis Orozco, del grupo Néctar. Me dice, ¿te vienes? Y le digo, ya. Yo era de las personas que ya hacía en la música, era ya. Ya, o sea, dale. No lo pensaba. Pero hablas como si, bueno, pase todo muy bien. ¿Y qué hay del... del pánico escénico, ¿qué hay de la primera vez ya cantante, 1,000, 2,000, 10,000 personas? ¿Qué hay de eso? ¿Nada? ¿O siempre dijiste es lo que quiero? O sea, yo miraba y yo aprendía, pues al comienzo, pero cuando uno es cantante principiante, te da un poco de vergüenza bailar, claro, de cómo coger bien el micrófono, esas cosas, ¿no? Pero yo soy una persona que me gusta mirar y ver lo que está haciendo esa persona que sabe más que yo y poder aprender de esa persona. Y eso era lo que hacía. Yo miraba cómo bailaba, cómo se botaba de lado la vergüenza y hacía las cosas. Y yo trataba de hacer lo mismo, ¿me entiendes? Algo que mis padres me decían, si tú vas a ser un cantante, tienes que ser un buen cantante, olvídate de los nervios. Y eso mi madre siempre me lo decía, hasta cuando estaba en el colegio, tenía que subir al estrado y yo cantar y era un niñito, uh-huh, siempre me decía, olvídate, canta, sube, demuestra lo que te gusta. Y eso siempre me acordaba. Y me acuerdo que me acuerdo con Paz, con Davis Orozco, wow, eran unos conciertos donde llenaban, claro, llenaban locales y ellos entraban reencontra así, pilas, bailando, y yo era de las personas, no me quedo atrás. Entraba, me ponía a bailar, el animador nos hacía bailar, yo bailaba y cantaba también, hacía cantar al público. Y al Davis Orojo le gustó mucho, pues, ¿no? Aprendí bastante. Yo era de las personas que siempre quería aprender más. ¿Pero y cómo haces con lo de los nervios en la panza? Porque es eso, o sea, yo me acuerdo la primera vez que tenía que entrar a una obra de teatro, o sea, mi primer debut. Estaba, me acuerdo, en la parte izquierda del lugar, entraba en el segundo acto, o sea, te comías todo el primer acto de la obra, ¿ya? Viendo, voy a entrar, no voy a entrar. Sí, sí. Y luego vas a estar ahí y sentí ahí, o sea, no estuve sin verlo, no estuve para nada nervioso hasta ese momento. Exacto. Por eso te digo, o sea, y sentí unas cosas aquí. Mira, yo creo que siempre uno va a tener nervios. Sí, porque me dijeron, si no eres sinvergüenza, me dijeron. Eso me dijeron y yo dije, no, bueno, ya. Es que la verdad que al comienzo siempre uno va a tener nervios. En cómo va a salir las cosas, en que espero que te salgan bien las cosas, ¿no? Pero el nervio es en ese momento. Ya cuando tú estás ya cantando, bailando, te olvidaste de los nervios. Pero hasta bailar, porque entonces eras también para bailar, le dabas para bailar. Claro. Porque no tenías. Tal vez cantabas bien, pero no bailabas, porque no es que bailen ustedes, pues, o sea. Claro. Ahí hacen pasos fuertes. Te cuento que en Perú la competencia del canto junto con el baile es muy fuerte. Muy fuerte. Tú tienes que cantar y bailar, sí o sí. Todas las orquestas de salsa, de cumbia, de merengue te pedían eso. Y en las orquestas que yo pertenecí cantábamos de todo. Merengue, vallenato, salsa, reggaetón, vals, y tenías que aprender a bailar sí o sí. Es por eso que yo siempre, desde niño siempre bailaba y cantaba, y era un punto a favor. Ajá.
pero ya tratar de ser más ordenado en la orquesta es tratar de seguir a la par con el grupo, ¿no? Con las coreografías y todo eso. Eso es lo bonito, ¿no? Que aprendí bastante también eso. Nos vamos a una pausa. Y a la pausa nos va a contar, señores, de ya todo ese recorrido ya comenzó, ya ha habido viajes en todo lo que nos cuenta. Y quiero que me cuente cómo es también el interés en todo eso y de todo lo que vive. Y después de ya cuando llega el éxito y comienzan a tocar todo. Y cómo también conoce a su actual señora esposa también. Sí. Pausa y volvemos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes smartphone. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo acá. La nueva Coca-Cola libre. Libre de azúcar, libre de calorías. El mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, no puede faltar en tu casa. Es un producto de la cascada, orgullosamente boliviana. Y continuamos explorando la videografía inédita de Daniel Núñez. Uno de los videos más interesantes que encontramos en la red es cuando Daniel Núñez y Marcia Franco fueron a la calle Comercio a buscar al Jambao Boliviano, un artista callejero quien cantaba y bailaba los éxitos de Núñez. Oye, lo encontramos. Te estamos buscando porque tenés ya un club de fans. Ahí está el animador, bailarín, cantante. No tiene frío. Acá no hay frío. No, Comercio y Yanacocha. Y en la calidez del hogar, Daniel Núñez no duda en brindarles un mini concierto a sus seguidores. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. ¿Cómo te lanzas? ¿Cuál fue el momento? A ver, yo estuve cerca de 8 meses con los capos y me retiro. Ajá. Me retiro agradecido con los capos y ahí es donde yo ya tenía letras mías,
ya tenía instrumentos míos y ya le digo yo a Marcia, porque a Marcia no le había dicho. No, yo ya vivían juntos, pero todavía sí, sí. Pero yo le digo, Marci, yo me voy a retirar. O sea, yo me voy a retirar de la orquesta, pero sí, yo ya me había retirado. Claro. ¿Me entiendes? No. Porque no quería que ella sienta la preocupación. Claro. La estabilidad que te pueda. La estabilidad, ¿me entiendes? Por los trabajos que había. Yo cuando le digo eso, ella me dice, ¿cuándo lo quieres hacer? Y yo le dije, si te digo que ya lo hice, bueno, pa'lante. Pero era que me lo digas. Si nosotros estamos conviviendo juntos, tienes que contarme también. Porque yo te estoy apoyando. Tú tienes que ser confidente de mí. Y yo obviamente le pedí disculpas, que sí, tenés razón. Te cuento que yo ya me retiré. Mira, pasó esto. Estas cositas. Yo ya quiero ser mi grupo. Oye, wow, pero y esa reacción, o sea... Ella se quedó así. Claro, pero te reaccionó muy bien. O sea, obviamente, cuando ya le había contado, ya estaba... No te preocupes. Ya lo hiciste. Sí, ella no, sabía ya los instrumentos que había comprado, todo lo que tenía implementado. Ya, buscar músicos. Músicos. Y entre ella y yo dijimos, mi amor, ¿para qué buscar músicos de afuera y no le damos oportunidad a los músicos de Bolivia? Tanto músico bueno boliviano hay. Tanto músico bueno. Uh-huh. Pucha, fue increíble. Te juro que yo me contacté con músicos que hoy por hoy siguen conmigo. Ya. A pesar de la pandemia, están conmigo. Están viendo, Daniel, hay que hacer este mix, hay que hacer este tema, tengo esta idea. Son de verdad un orgullo para mí. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a los chicos, que el día que salgamos de acá a representar en nombre mío, yo voy a decir que es gracias a Bolivia. Que es por Bolivia, realmente, porque los músicos son de Bolivia. Solamente yo. Solamente yo. Tú ya eres adoptado, pues. Pero como hasta los chicos me dicen, Daniel, tú eres un adoptado de Bolivia, Danielito. O sea, la gente ya sabe que eres boliviano, prácticamente. Los contratistas llegan a tu casa. Saben de que tú vives acá. Se toman foto contigo. Están alegres de ti. O sea, prácticamente la gente no te contrata porque eres de Perú. La gente te contrata porque eres un artista que le has dado su cariño a ellos. Ellos creen que eres un boliviano más, Daniel. Así que sé que mi amorcito está en casita y ya la tenemos en contacto. En contacto, a ver, ¿no? Mi querida Marcia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida al CUDE Show. Bueno, aunque sea por contacto, aquí estamos con Dani. Ahí te vemos. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas noches. ¿Cómo están? Súper bien, bueno, encantada así estar desde lejos en tu programa, en que suelo ver que es un éxito total. Muchas gracias. Bueno, te enviamos aquí, con mi hijita te enviamos muchos abrazos, bendiciones. Bueno, íbamos a estar ahí, pero ya se nos hizo tarde. Y bueno, tener una hijita es bien complicado porque, bueno, tengo que prepararme yo, después ella y así. Entonces le dije a Daniel, amor, andate ya que ya es tarde. Marcia, quiero preguntarte algo, Marcia. A ver, ya Dani nos contó el cómo se conoce, el cómo fue el periodo en el cual se entra el periodo de conquista y demás. Yo quiero preguntarte, todavía no las debí escuchar, pero el... ¿Cuánto tengo que creerle de lo que me contó? En porcentaje. Uy. En porcentaje. A ver. Más o menos. No, dime. Nunca miente. O sea, en lo que es así de conocer muchas cosas, él nunca miente. Ay, ¿cuál es su problema? Que siempre a veces se olvida. Si yo algo le dije, no tiene muy buena memoria. Él nos contó. Perdónenlo si se equivoca en algo o lo que sea, porque hasta lo que yo le digo un día antes se olvida ya. Ah, bueno. Yo le he hecho una pregunta y él más o menos dio a entender de que tú fuiste la primera en presumirlo a él. No, yo tengo pruebas de eso. Te quemó. O sea, él fue. Yo tengo pruebas. Encima, todo lo bueno de ahora, a comparación de antes, la época de nuestros abuelos, que hoy en día todo queda grabado en las redes sociales. Claro. Entonces yo tengo pruebas de eso. Él fue el primero que alzó nuestra foto y escribió así, por decirlo, un libro por ahí, pero cosas muy bonitas, y muy bonito. Nunca me han escrito algo así como él, lo que me escribió. Ese día me sorprendió, me acuerdo. Fue con una de nuestras fotos cuando viajamos a Cusco.
Porque yo no conocía a Cusco y viajamos juntos y ahí me regaló una anilla y me sacamos fotos, y bueno, esa foto y bueno, con otras cositas muy bonitas escribió. Hasta ahora yo lo tengo todo guardado. Pero la verdad, él contó lo de Cusco, pero en Cusco ya tenían algo. O sea, terminó. ¡Obvio! ¿Ves? O sea. Entonces, estamos hablando de antes. Nosotros empezó nuestra relación, vamos a decirla, al terminar lo que es él bailando y yo claro. También, yo no estaba en el canal, yo no formaba parte ya del canal y él tampoco, si nos encontramos en un lugar de trabajo en La Paz, nos hicimos amigos, muy buenos amigos, porque Daniel es de hablar mucho, entonces yo también soy así. Amor, ¿en qué lugar de trabajo fue? Que no recuerdo, ¿lugar de trabajo? A ver. ¿Cómo? ¿En qué lugar de trabajo? ¿No te acuerdas? No, digo, yo te pregunto, mi amor, ¿en qué lugar de trabajo fue? Marcia, ten en cuenta que él ya ha contado todo, entonces puede ser que... No, era una discoteca, fue aquí en La Paz, era un evento por lo que siempre se hace en La Paz, por ejemplo, las fiestas de comadres, compadres y todo eso. Bueno, a mí me llamaron a mí y a una compañera en ese entonces, una amiga también del canal, nos llamaron para estar en ese evento. Y Daniel era amigo de la dueña de esa discoteca. Entonces le dijo, mira, va a estar Marcia, va a estar esto. Ah, no sé qué fue. Él me escribe a mí, me dice. Míralo. ¿Vas a estar en el evento de mi amiga? Sí. Ay, te vas a ir, no sé si me invitas, me dijo. Yo te invito, le dije, anda para hablar un poquito, le digo. Y así. Pero él no se quería ir tanto. Después dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahí solo? O sea, así de la víctima, como se dice. Esa parte, a ver, ¿cómo? A ver. Nada, amor, por favor, no. Esas pequeñeces no cuentes. Como de la víctima, así decía. No, que yo voy a ir ahí, que voy a estar solo, vos vas a estar trabajando, vas a estar con tus amistades, y cómo yo voy a estar ahí solo. Él quería escuchar que yo le digo, no, vas a estar conmigo ahí. Obvio, tenía que decirlo, pues, hermano. Pero tú dijiste de que no está, ahora está en plan de amigos, nada. Obvio. Que ver. Solo lo hablé para ver. Obvio, pero escucha, eso fue para el camino. Antes de ello, yo le escribí a ella, le dije, oye, voy a ir, pero voy a estar solo, pues, no, ya tú sabes. Y ella me dice, yo esperaba que ella me diga, ya te reúnes a mi rueda, ¿no? Donde estaba obviamente. Y yo le dije, sí, anda, vas a estar conmigo, claro. Y así aparte, veo que mi amiga, la que me contrató para su discoteca, es tu amiga también. Entonces, bueno, estamos todos entre amigos, soy amiga. Y hablamos muchísimo ese día, inclusive casi no se fue. Él tenía una gira en Argentina sí, y él de ahí tenía que volar. Ah, mira, esa parte no contó. Él dijo, sí, tranquilo, me fui. Llegué, pero llegué recontra la hora, hermano. Después estábamos en el taxi con mis amigas y todo eso, con las que vinimos todos de Santa Cruz, y también estaban las dueñas de las discotecas y la dueña también del evento y todo, y decía, pero Daniel, vos no tenés que ya viajar. No, estoy bien, estoy ahora, está todo bien, está todo. Ah, o sea, te fuiste con ellas. No, o sea, me fui en el taxi, ¿no? En el taxi, claro. Sí, en el taxi estaba con nosotros. Y después, bueno, ya se fue directo al aeropuerto, ¿verdad? Sí. Claro. Y después me dice que, bueno, ya estoy en el aeropuerto, estoy con mis maletas, ya voy de gira para Argentina, y bueno, que te vaya bien, súper bien, así nosotros. Desde ahí, nunca más dejábamos hablar, 24 horas al día hablábamos, sí. Escribíamos. Cuéntale las videollamadas que me tenías que asumir. Pero no, sí, no, dormir así. Eso fue ya después, creo, ¿no? O ya. Ya, con eso ya. Ya después. Después, claro. Sí, después ya él viajó a Argentina, yo me quedé acá, estaba por La Paz, después estaba por Santa Cruz, después me fui a Paraguay y así. Y bueno, nosotros ahí escribíamos y hablábamos 24 horas por día. O sea, él terminaba apenas su show y trabajaba todo el día, estaba hablando videollamada. Dormía con la videollamada conmigo. Dice que eres muy celosa, ¿no? Wow. Yo sí soy celosa, pero en ese entonces todavía no éramos una relación para decirle seria ni nada. Cierto. Estábamos como cualquier relación que están conociendo, escribiendo, hablando.
Había pero digan, no, antes nosotros no pusimos. No, no, está grabado. Dijiste que salieron de Cusco y dice que a partir de ahí comenzaste a celarle. Ah, obviamente. Pero mal. Ay, ya tengo que cuidar lo mío. Ah. Uy, ay, no. En Cusco, mi amor, en Cusco ya me até la soga al cuello, ¿no? Obviamente. Ya fue, ya ahí. Sí, o sea. Ahí tenía que ser sí o sí la videollamada. Perdónenme, no. Pero yo no voy a creer que en el quinto día fue solo piquito. Aquí me han fumado. No, no, no. Escuche, bueno, nosotros después estábamos prácticamente a distancia. Nosotros todo era a distancia porque yo estaba en Paraguay, él estaba en Perú. Solamente nos encontramos por trabajo aquí en La Paz y cosas así. Nos estábamos radicando al 100% en Bolivia. Entonces, bueno, siempre nos encontramos y después yo volví otra vez a Santa Cruz por trabajo, después nos encontramos en La Paz. O sea, todo fue poco a poco conociéndonos. Amor, pero eso de La Paz no entiendo. Yo te metí de culo. Ser amigos, escuchen, de ser amigos fuimos amigobios y así poco a poco. Ya amigobios. Cuando viajamos a Cusco y él me da el anillo ahí, nosotros ya fuimos ya novios oficiales. Ah, o sea, por eso es que después de la, antes, de la no, foto, no, o sea, amigo, amor, explícale en tus términos, o sea, es términos paraguayos, pues. Ya, ya. ¿Qué es amigo, a mis novios? Amigobios. Amigobios. Ah, ¿qué es amigobios? Bueno, primero una relación va así en caso. Amigos, luego amigobios, es como que se gustan, hay besitos, cosas así. A ver, así. Entonces, ¿ha habido besitos antes de Cusco? Nada no, serio. Amor, en Cusco no hubo besos. ¿Te acuerdas que yo te quise dar un beso en Cusco y no me aceptaste? No, porque me hacía de la difícil. Yo quería ver si realmente este hombre quería algo serio. Hay que ser sinceros y sinceras. Los hombres muchas veces te engatusan para buscar el chan-chan y nada más, ¿verdad? Pero quieren yalearte. Entonces uno tiene que saber a qué va este hombre siquiera lo sé, porque yo te soy sincera, a mí ya me, cuando fuimos a Cusco yo acepté ir a él con él es porque a mí me gustaba y yo tenía interés ya en él, claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente, entonces es cierto de que vos lo presumiste a él en una fiesta, ¿no? De las comadres con mi amiga Chimo, después de las comadres. Él estaba en la Argentina, tú lo presumiste y de ahí ya tuvieron que llamar, decir, mira mi fotito. Entonces, esa parte es verdad. No es presumir de nada, sino que yo no le contaba a nadie que yo estaba ahí en onda con Daniel. Y como Chimo Sala es mi re amiga y también re amiga de Daniel, y su esposo también es peruano, amigo de Daniel, así entonces, ¿con quién tanto habla Marce? ¿Con quién tanto escribe? Con nadie y así. Después le dije con Daniel. ¡Ah, con Daniel! Y así, ¿verdad? Y yo, no, pero somos amigos. Yo no decía nada todavía. ¡Ah, no! ¡Somos amigos! Para hacer rato pero entonces ya había interés, o sea... Ya le había dicho, ¿te das cuenta? Ya había interés. Ya, obvio que ya había interés, por algo yo escribía con él y le tiraba, y nos tirábamos así onda, indirecta y así. Porque una mujer o un hombre, si no te tienen interés, te bloquea, chao, sabes que no te estoy ocupada. En cambio, yo para él, ay, libre siempre, aunque esté trabajando. Ah, venga, aprendan, chicas, aprendan. Pero te dejo trabajar tranquilo, yo le decía también a él. No te preocupes. Estaba cantando él ahí y hablando ahí contigo. Sí, estaba cantando. Y después, entonces, estaba en el gimnasio entrenando, estaba haciendo algo y yo igual estaba ahí hablando con él. O sea, cuando una persona tiene interés, no... Siempre tiene el tiempo libre, aunque esté trabajando. No existe esa excusa. Ay, que estoy trabajando, ay, que estoy ocupado, ay, que esto. Yo por eso me animé a ella y le dije. No hay excusas. Amor, yo por esas cosas me animé a invitarte a Cusco, ¿recuerdas? Sí. Y después me animé también a que conozcas a mi madre. ¿En dónde? En La Paz nos conocimos. ¿Y a dónde se fueron a conocer? Pero desde la primera vez que nos vimos. Tan bien congeniamos con su mamá, sí. Que nos hicimos re amigas, y que yo le decía a Daniel, si yo no estoy contigo en la luna, yo me hago amiga de tu mamá para siempre. Sí, me decía, tal cual. Y viajamos ahí al Salar de Uyuni, porque su madre vino a conocer Bolivia, quiso conocer todo lo que es Bolivia, porque cuando Daniel estaba en el bailando no tuvo la oportunidad porque siempre estaba trabajando, entonces ahí tenía un tiempo más libre, entonces nos fuimos juntos los tres.
Sí. Y yo me acuerdo, le dije, no, yo me voy a ir ya a Santa Cruz. No, y su mamá me dice, no, vamos, hija, vamos con nosotros. Sí, fue. Y viajamos al Salar de Uyuni los tres y así, muy bonito fue, conocimos todo Bolivia juntos y así. Y después de eso ya, y después de eso ya te propuse, o no te propuse ya. ¿Qué? ¿Qué cosa, pues? ¿De que te vayas o que te quedaras? Sí, sí, porque yo la cara de Marcia, o sea, la cara de Marcia, este yokai iba a contar todo. No, tenía mucho miedo también, pero él me dijo bien, fue bien sincero, yo quiero algo serio contigo, me gustas, quiero estar contigo, me encanta todo de vos, así fue bien sincero. Él me dijo que no quería nada de joda, que yo sea sincera con él, porque él ya no busca una mujer con la que es para jugar o lo que sea. Así como cuando uno es bien jovencito, quiere joder nomás tanto al hombre como a la mujer. Y él fue bien sincero. Yo quiero una relación seria, yo quiero formar una familia, a mí me parece una buena chica, me encanta, me gusta todo de vos, porque me conoció bastante bien como amiga, y bueno, ya era ser algo bien serio. Yo igual le dije, lo mismo quería también. Entonces, bueno, pues se fue dando todo. Cuando hay veces que pasa en el momento menos buscado, tanto él como yo, bueno, congeniamos, nos encontramos en un país que no es el nuestro, él no es de Bolivia, yo tampoco, y bueno, el amor estaba en Bolivia, por algo el destino nos mandó por este lado. Qué lindo, en realidad sí. Entonces podemos definir que sí, afirmativamente ella sí te presumió. Claro, sí me presumió. Pero sigue con que yo la presumí, ya. Daniel también, ya. Y yo tengo la prueba, te voy a enviar esa prueba, te voy a enviar. No, pues está bien. Queremos que tú lo presumiste, pero tú fuiste quien ya estaba ya echando maicito. Echando maicito, pues. Ay, pero él también. Pero aparte, bueno, Daniel no es tampoco un hombre muy atractivo. Obvio que me va a ir atrayendo y Gustavo, no, y tiene sus encantos. Pero muy lindo, ¿no? Pero capísima para no respondérmelo de celosa, ¿no? Ay, Dios mío, pregunta. Responde, bueno, por favor, amor. ¿Qué quieres saber? No, dice que era celosísima, dice que no le dejaba. Sincera. Eras muy celosa, ¿no? Como dices, cuidabas, pero muy celosa. Creías que como artista, ¿no? En cada puerto el muchacho. Obvio. Uno tiene que cuidar los suyos. Para mí no existe eso de que yo no soy celosa o yo no soy celoso. Yo confío. Tú puedes confiar en él. Pero en el resto no. Tú no eres el culpable, hermano. No eres culpable. Entonces, cuida lo tuyo. Yo soy celosa porque yo le digo a Daniel, el día que yo deje de celar, ese día quiere decir que yo ya no te amo, que yo ya no te quiero, que yo nada. Si yo soy celosa es porque te amo, porque te quiero, porque te respeto, porque me gustas y porque cuido lo mío, ¿verdad? Porque es mío, ¿verdad? Y la pregunta, Marcia, que ya tengo que hacerte a ti. ¿Él es celoso? ¿Qué? Este muchacho que tengo a mirar es celoso. La verdad, él es una persona en ese sentido muy raro, porque nunca me ha celado así, por decirlo así, un celo así muy fuerte, así. Él me tiene mucha, mucha confianza, él confía mucho en mí, creo. Pero a veces le digo que es bueno también que sea un poco celosito para sentir. pero no es celoso. No es celoso como hay hombres que son exageradamente celosos. Él no. Yo soy más celosa que él no tanto. Pero hay ocasiones que sí me hace. La vez pasada hice un video. Voy a contar. La vez pasada hice un video y él decía siempre, yo no soy celoso, vos podés mostrar todo lo que quieras. Bueno, y ese día hice un videito porque estoy trabajando con una marca de ropa y todo eso, ¿ya? Y estaba mostrando así un poquitito y estaba así con un escote y mostrando la panza, todo así. Y bueno, así vas a salir en tu video. Así vas a salir en tu video. No digo nada. Después, no digas si yo alzo mi video bailando. Y tal cual,
de los celos, él lanzó después su video bailando. Sí, sí, lo pueden ver en Instagram. Y fue que después yo alcé mi videíto así mostrando la ropa, toda sexy, así. Y él veo que después un tiempito así, me dice, voy a alzar ese video. Ah, yo lo que quieras, alzale, digo, ¿verdad? Y alzó el video así bailando para la pregúntale cómo la pasó, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo qué? ¿Cómo la pasaste por ese video que colgué? Bueno, cuando ese video ya fue hace tiempo, creo que fue cuando todavía no vino la pandemia y todo eso, había los shows. Sí. Y bueno, y uno de los shows bailó eso y me llega ese video a mí, porque a mí me llega todo. ¿Ya? Me llega ese video y yo dije, Dios mío, escándalo me hizo, porque obviamente se lee. Soy sincera, se lee. ¿Qué? Y le digo, cuando yo haga algo así, entonces le digo, ay, pero no hice nada malo, no te falté respeto, me dice. Pero sí bailaste así. En ese momento sí me enojé, pero ya ahora que ya alzó y todo el mundo ya vio así el video, ya no. Obviamente, un poquito de celoso, pero ya no. Bueno, me encanta que seas así de sincera, Marce, un abrazo gigante. Qué lindo por lo menos tenerte por contacto así, y gracias por mandarlo a Dani, porque estás con tu guagua ahí hermosa que ya está. La verdad que te debo una. La próxima, bueno, vamos a estar ahí sí o sí los tres. Ahora sí, bueno, eso nos pasó la hora y todo eso, y yo ya no tuve tiempo de prepararme yo, preparar a mi hijita, y porque íbamos a irnos los tres, pero ya se me pasó la horita, entonces no quise tampoco que llegue muy tarde a Daniel, entonces le dije, anda ya, Daniel. Entonces él estuvo ahí sí o sí. Bueno, la próxima ahí estaremos los tres, y bueno, lo que quieran preguntar el público, tú y tu gente, pueden preguntar, saben que soy bien sincera. Muchas gracias, qué lindo. Al volver a la pausa, señores, Dani nos canta, así que un besote, Marcia, a la distancia, aquí está Daniel igual, y gracias, ahí está justamente, Marcia, gracias. Chao, gracias a ustedes. Un beso. Daniel, mi amor, te amo mucho. Te espero aquí en la casita. Eso, qué lindo. Ahí está. Vamos a una pausa. Pausa, ya volvemos porque hay música y vamos a cantar. Vale. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de Mega. Te llenamos la Vega con bolsas ilimitadas. Disfruta.
recarga que te encanta. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la AT&T. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo aquí. Es un vaso repletito de la nueva Coca-Quina Libre. Ahora que todos estamos tan preocupados por cuidar nuestra salud, ¿qué mejor que hacerlo que con una deliciosa Coca-Quina Libre? Libre de azúcar, libre de calorías. Ya lo sabes, se une a la nueva familia de Coca-Quina. La puedes reconocer por la tapita verde. Coca-Quina Libre es un producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Y continuamos explorando la videografía inédita de Daniel Núñez. Y conocemos más de esa faceta de padre más allá del gran artista que es. Sin los característicos rulos, nos vamos unos años atrás. La protagonista de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente. Y finalmente, una inédita grabación que realizó en la pandemia. Sin lugar a dudas, este programa está de lujo. Esto fue El Stalker. Continúo con más en el Q de Show, señores. Dani Núñez con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Elegir a Bolivia como el lugar donde tu familia está creciendo. En serio, muchísimas gracias. La verdad que y... feliz de pertenecer a, en la familia boliviana. Junto a mi familia. Nada, decirle al público de que se vienen muchos temas, muchas primicias para alegrar sus corazones y que junto a mí puedan interpretar los temas que estoy componiendo poco a poco, ¿no? Qué lindo. Y ahora vamos a justamente cantar unos cuantitos y vas a contar alguna historia, claro, o algo así. Claro que sí. De los temas, ¿te parece? Vamos con este, a ver. Todo por nada. Wow, Todo por nada es mi primer tema. Sí. En el ritmo sureño. Es mi primer primero, tema. Primero. Me marcó en primera manera de todo. La gente siempre me escribe, me encanta el tema Todo por Nada. Oye, es increíble porque el Todo por Nada puede marcar igual el haber dejado a veces todo. Todo. Y no sabes a qué te estás yendo, ¿no? Me la rifé y Todo por Nada marcó mucho en la vida mía, en lo sureño. Y el coro es... Todo por nada, todo por nada. Yo fui capaz de darte todo y tú a mí nada. Y te metías con cualquiera, no te importaba, mi amor. Es un coro así tan fuerte. Oh, por Dios, sí, es como que... No, o sea, no. Me encanta el inicio también, porque esos son los temas. Todo por nada, a ver. Sí. Voy a recuperar el tiempo que he perdido. Tengo que olvidar lo malo que he vivido. Secar mis lágrimas. Ay, es que me pone tanta emoción. Está muy bueno. Es que da, ¿no? Y obviamente esos temas te transportan. O sea... Hasta uno puede temblar. Estoy un poco temblando de verdad. ¿Por qué? Y esto entra la emoción, obviamente la balada, la bachata, los ritmos, el pop, la misma cumbia tradicional que la conocemos, te transporta. Pero la cumbia sureña tiene un toque tan emocional, creo. Sí, ¿no? yo he visto a gente que sufre, que llora por temas sureños, que es la esencia. Es la esencia, ¿no? La esencia del sureño es los sonidos. Y la forma en cómo tú puedes interpretar un tema para calar al corazón de la persona. Y eso es a través del sufrimiento. A través del sufrimiento, porque hay muchas personas que sufren, de verdad.
Y no vas a cantar un tema sufrido alegre, ¿no? Claro. Tienes que sentirlo, ¿me entiendes? Por más de que el ritmo sea, digamos, es raro. Esto pasa algo muy parecido con el ritmo, con la banda o la banda en México, ¿no? Veo un ritmo bien... Bien movido, pero sin embargo sus letras son bien duras, sufridas. Sí, sufridas. Entonces, ¿entiendes? Creo que esto sería, digamos, la parte del sur latino, ¿no? Exacto. La parte de Perú, la parte de Bolivia... Sí. Tienen este género tan bonito que es la cumbia sureña, que en Perú hay muchas agrupaciones conocidas. A mí me han felicitado, ¿no? Por incursionar en este rubro y me felicitan porque lo estoy haciendo muy bien. Estoy sacando en alto la cara de Bolivia y de Perú, porque siempre les digo, oye, ¿cómo esto? Y ellos me preguntan y yo les digo, pucha, hermano, es increíble. Este país... Te enseña muchas cosas en la música que acá he aprendido todo esto. Es la cuna, ¿no? Y llegan a personas que realmente, o sea, están buscando eso. O sea, esta es una forma de sacar, ¿no? Todo lo que tienes lo dentro. Lo que tienes dentro, porque nosotros los occidentales acá, para la gente que nos ve en el exterior, en el occidente de Bolivia somos muy retraídos. Sí. No, muy retraídos. Entonces, con este tipo de letras... Es como si te libraras, ¿no? Sí, y sacaras todo de ti. Claro, por ejemplo, te vas al oriente un poquito y dices, ah, qué sufrido, digamos, porque tal vez lo pueden decir de diferente manera. Pero acá es distinto, o sea, esto lo no sé, es... Yo creo que mucha gente, esto de acá es parte también, ¿no? Yo lo veo parte de una cultura sí. Bonita. Yo creo que los embajadores de la cumbia sureña son los Ronich. Uh-huh, los Ronich, sí. En Perú, los artistas más conocidos... Quieren y respetan este grupo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto esta música y allá los quieren mucho. Mm. Todo, de todas las clases sociales, lo bailan y lo disfrutan. Y este tema lo conversamos en la entrevista. Ave de Paso. Fue este tema por el cual, cuando uno de los muchachos, justamente de los genios, se salen, sí. ¿no? Tiene problemas, tú. Entras, ¿no? Y te dicen, este es el tema que tienes que cantar. Sí, o sea, para mí un reto. Sí. O sea, para mí un reto, no, wow. Es un tema que no lo grabé, pero lo canté en... Muchos años. Lo canté, claro, en escenario. Carlos me dio la confianza para poder cantarla. Wow, y caló mucho. ¿Cuántos años cantándolo el tema? O sea, toda la época de genios. Toda la época de genios, por decirlo así, ¿no? Y te juro que hasta ahorita le siento respeto a ese tema. Es un tema muy bonito. El coro, no recuerdo. A ver. Es... Fui uno más en tu vida. Uno más en tu colección. Que me rompes el corazón. Ciegamente caí en tus brazos. Ave de paso. Es lo que recuerdo del tema, porque de verdad es un tema que yo le tengo mucho respeto, porque fue un reto para mí cuando yo ingresé a la agrupación de los genios poder cantarla. Fue un gran peso, porque había mucha gente que no le gustaba. Claro. Porque siempre la gente se acostumbra del que lo graba. Ajá. Y cuando viene otra persona a cantarlo, no es igual. Y sabes que no es igual, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Y me marcó mucho para yo seguir aprendiendo, seguir creciendo, ¿no? Fue muy bonito. Qué hermoso. Dani, muchísimas gracias. Un aplauso para vos. Es increíble. Gracias por la entrevista. Muchísimos éxitos. Y bueno, te esperamos. Esperemos que ya ese tiempo raro pase. Y tienes que venir a cantar. Sería lindo. Claro. Un estilo unplugged, ¿no? Que hagamos algo bonito. Hermano, ¿no? Yo ante todo quiero agradecerte a ti, a tu persona, a todo tu elenco, a todo Cude Show, a todo tu público, que siempre veo tu programa, he visto todas las entrevistas con grandes artistas, con grandes actores también. De verdad estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Es con mucho cariño para todo tu público. Y cuando tú quieras, acá estaré para el Unplugged. Yo cordialmente estaré contigo, coordinando, y yo encantado, hermano. Lo hacemos, buenísimo. Lo hacemos sin ningún problema. Y tal vez un feed así extraño. Claro que sí, hermano. Decime. Tú nomás dime, hermano, yo soy para todo el público. Como yo he dicho, yo hago feeds con conocidos, con no conocidos. A mí esto de ahí es para... La música es para compartir y no para competir. ¿Me entiendes? No, y eso lo ven y es hermoso. Y la verdad, me gustaría hacer un feed increíble. ¿Sí increíble con un hermano de...
que tú debes tener seguro ya, por me ahí. Dice, me dice. Sería lindo, sí. ¿No? Ah, y contarles a todo el público el fit que se viene con Stefan Aguilar. Sí. Es un tema muy bonito, dedicado al desamor, en la letra de mi esposa Marcia Franco. Ah, bueno, ya de las peleas salió algo. Claro. Tenía que salir. Hay que desahogarse. Sí, que se viene, se está viene. Hermoso. Daniel Núñez con nosotros, increíble, muchas gracias. Nos vamos al after de la entrevista. Pausa chiquita y volvemos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Te sientes cansado, agobiado y tu jornada recién comienza? ¿Tienes demasiados pendientes? Pues ya llegó la solución. Tónico Inti, porque es la cucharada de fuerza que tú necesitas para superar el día. Tónico Inti es un jarabe reconstituyente y vigorizante que te ayudará a potenciar tu actividad física. Ahora lo tienes con cafeína y sin cafeína. Y además en dos presentaciones, en la de 200 ml y 500 ml. Tónico Inti, ya sabes que es un producto garantizado por Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos al after de la entrevista junto a Daniel Núñez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Mi querido Dani, este va a ser el sector más rápido de todo el programa. Listo. Te voy a hacer preguntitas personales que me vas a tener que responder dentro de 3 minutos. Ok. Ya, la idea es que me respondas así como tú eres, con la verdad, ¿no? Listo. Ahí Marcia dijo que no mientes, vamos a ver si es al 100% real. A ver, empezamos con el cronómetro, por favor. Y dice así, ¿cuáles fueron las 3 cosas con las que Marcia te conquistó? La comida. ¿Cocina rico? Sí, sabe cocinar, sabe hacer postres también, me encanta. Es muy conversadora. Y también, otro que puede hacer. Es muy bromista también. Jodita, jodidita. Me gusta las mujeres jodidas también. Se nota, es pícara, pícara. ¿Cuándo fue la última vez que en tu vida se aplicó la ley de nunca digas nunca? ¿Cuándo fue que se aplicó? Ajá. Cuando ya comencé a ser independiente. Ya. Aprendí a nunca decir nunca a las oportunidades que se me daba en la vida. Como viajes, como presentarme en alguna agrupación nueva, como tener la oportunidad de estar en la televisión para hacer lo que a ti te gusta. Y desde el momento que comencé a vivir solo, empleé ese lema.
Nunca digas. Nunca digas. ¿Cuál crees que sería el tema perfecto para representar el soundtrack de tu vida? A ver. Hay una película que me gustó mucho que se llama Legend of the Fall, que en castellano sería Leyenda de Pasiones, donde relata la vida de una familia donde uno de los personajes vive la vida como él es, ¿entiendes? Ya. Yeah. ¿Tú quieres saber cómo suena o cómo sería? Como más o menos, o sea, ¿tú crees que el tema de esa película estaría como soundtrack de tu vida? O sea, ¿te representa? Ya, yo me enfoco más en la película que en la canción. Ah, ya, ya, ya. Esa película enseña a cómo una persona puede vivir. Invito a que la gente lo vea, Leyenda de Pasiones, que es muy buena. Y nada, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que lo vea. Ese es mi tema. ¿Cuál es la mejor broma que le has hecho a alguien? Wow, que le he hecho a alguien. Bueno, ah, a Marcia, ¿no? Le he hecho bromas, pero de todo calibre, ¿no? La que mejor. No las he grabado, que no las he grabado. A ver, bueno. Pero la mejor que te haya salido. A ver, estábamos de viaje y bueno, había tenido una rata y la rata lo escondí y le hice creer que había una rata y se asustó y después me gritó, me puteó, pero bueno, lo quise grabar, pero como lo hice en el momento, claro, ya claro. No lo planeé, ¿me entiendes? Fue en el momento, pero sí, se recontra asustó y todo. No te de risa, le quiero hacer otra broma de esa magnitud, pero ya planeada. Pues. Y a ver, ahora sí la grabas, sí, ¿no? ¿Qué pregunta te hacen frecuentemente, pero te molesta que te la hagan? Ah, que me hagan frecuente la pregunta sería cuando estoy en una reunión y que la gente quiera que me ponga a cantar toda la noche. Pues, ay, ¿no? O sea, yo me voy a la reunión a descansar, a olvidarme del trabajo y querer conversar, pasar un momento de rato y que te quieran hacer cantar toda la noche tampoco después, ¿no? Claro, claro. Y que lo paso lo vean como tu obligación, sí, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que no me gustaría. Esas fueron las preguntas, mi querido Dani. Así de rápido pasaron los 3 minutos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, gracias a Q de Show. Y nada, que la sigan rompiendo, que Dios me los bendiga y que les siga brindando mucha salud y mucha alegría. Gracias. Lo mismo para ti, para Marte y para Ike. Gracias, muchísimas gracias. Señores, con esto terminamos el after de la entrevista y luego volvemos con Realidad Perdida. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Indy, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Indy es un producto de Droguería Indy. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre, es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola libre, vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre, es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva sí que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
El mes de octubre es un mes espectacular y es que ya se encuentran en territorio nacional los televisores de la marca Skyworth, ganadores de múltiples premios a nivel internacional. Skyworth te invita a liderar el futuro con la mejor tecnología. El sistema Android 9 instalado en todos sus televisores te permitirá disfrutar de una experiencia de centro de entretenimiento de alta calidad, donde podrás realizar videoconferencias, hacer llamadas a distintas partes del mundo, podrás ver películas y series y también podrás jugar. Por ejemplo, ¿me acompañan a ver un poquitito de Netflix, por favor? Porque estos televisores tienen la última tecnología 4K Dolby Vision. Además, en las próximas semanas, Skyworth traerá hasta nuestros estudios su línea blanca con refrigeradores y lavadoras. Todos estos con 10 años de garantía en su motor. Recuerda, con Skyworth lidera el futuro más allá de lo inimaginable. Y seguimos con más en el Q de Show, Realidad Perdida. Hoy con una realidad perdida muy interesante. Me van a usar de conejillo de indias, así que quiero saber cómo. Exactamente, hoy vamos a hablar, como lo han visto en los adelantos, del efecto Mandela. Y obviamente antes de explicarle a la gente de qué se trata todo esto, vamos a hacerte unas preguntas para ver si es que tú eres parte de ese gran conjunto de personas en el mundo que aseguran y podrían poner las manos al fuego para demostrar que el efecto Mandela existe. Luego te voy a hablar de las distintas teorías, te voy a hablar un poquito también de lo científico del efecto Mandela. Y de dónde viene el nombre también, ¿no? Sin duda, que más o menos todos ya lo deben entender, ¿no? Está bien. A ver, las preguntas son las siguientes. A ver, vamos con preguntas y todos háganse también las preguntas en su casa. Respondan, ¿no?, en comentarios. Está bien. ¿Cuántas personas se encontraban en el auto de John F. Kennedy en el momento en el que lo asesinaron? Si no me equivoco, son 3 o 4. 3 o 4. O sea, estaba el chofer. Ya. Son 3, sí. 3 personas. Sí. Perfecto. En la escena mítica de Risky Business con Tom Cruise, ¿verdad? En la que aparece bailando en shorts y camisa rosada, ¿él baila con gafas o sin gafas? Sin gafas. Sin gafas. Sí. C-3PO, ¿cómo te lo imaginas a ese personaje de Star Wars? ¿Cómo me lo imagino? O bueno, sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es un robot alto, delgado. ¿De qué color? Dependiendo la saga. En la película del episodio 1 es medio... O sea, se les ven las cosas. No tiene mucho color porque se le ven los cables y demás. Uh-huh. Y el otro es un la color mítica, dorado. Digamos. Dorado. Sí. Ya, perfecto. El señor Monopolio. Ajá. ¿Tiene bigote? No. ¿Tiene monóculo? Bigote tiene, monóculo no. ¿Ya? Sí. ¿Tiene sombrero de copa? Sí, porque está agarrando su sombrero. ¿Ya? La frase mítica de Star Wars. Ah, no, mentira, no está agarrando su sombrero, está así, solo así. No, a ver, si no tiene sombrero. ¿Ya? Ya. La frase mítica de Star Wars revela que Darth Vader, bueno, es el padre de Luke. ¿Cuál es la frase con la que se lo dice? O sea, supuestamente dicen que es Luke, yo soy tu padre, pero no es así. ¿Cuál es? Porque es soy tu padre, nada más. Soy tu padre. Ajá. Ya. Cántame la canción, la parte final de We Are the Champions. We are the champions. Na, na. La última. ¿De qué hemos sacado el lalaleando por este tipo de cosas? Na. Bueno, of the world, digamos. ¿No ven? ¿Te acuerdas de esa parte? No sé si... La última. Bueno, dos. El traje de Mickey Mouse, ¿lleva o no lleva tirantes? No. En realidad,
Tiene unos hoyitos aquí. ¿Ya? Ya, pero me encanta cuando da vueltas, ¿no? Es como tenemos 10 minutos ya, de segmento, pero le engancha. ¿Cuál es la mítica frase de la madrastra de Blancanieves al espejo? Es espejito, espejito, dime quién es más bonito. Espejito, espejito, perfecto. Es increíble, si es que ustedes han tenido algunas respuestas similares a las de Freddy, es muy probable que sean parte del efecto Mandela. ¡A la pintas hoy! Ajá, en algunas, ay, en ya. Algunas. Con lo del monopolio me... ¿Ya? Porque es bien raro. Hoy yo te voy a decir las respuestas ya. Correctas. Porque al final la realidad se supone que solo debería ser una. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? El año 2003, cuando fallece Nelson Mandela, una bloguera de lo paranormal muy famosa en Estados Unidos, escribe en su Twitter, esto es raro, ¿acaso Nelson Mandela no murió hace muchísimo tiempo atrás? Y ella en ese Twitter empieza justamente a desarrollar que había visto a la viuda llorando, que había visto todas las carrozas fúnebres, yeah. Es decir, recuerdos muy vívidos ya de el funeral y el entierro de Nelson Mandela. O sea, como que habría pasado. Claro, y lo más impactante fue que una vez que esto ella lo hizo público, fueron cientos, miles de personas las que recordaban exactamente lo mismo que ella. Ya. Entonces, wow. Al final, la verdad solo es una. Nelson Mandela no murió en la prisión o durante claro. El tiempo de prisión, sino que salió, ganó el premio Nobel, fue presidente, ¿no? Claro. Y obviamente se lo usó también como imagen en el mundial en su momento, uh-huh. ¿No? Entonces, la gente como que ahí empezó a haber una discusión muy fuerte en redes sociales y por esto surge el efecto Mandela, que básicamente lo podríamos definir en términos muy sencillos como huecos en la memoria colectiva. Sucesos wow. Que muchas personas piensan que son reales, pero que al momento de constatarlas, pues fueron falsas y nunca pasaron. Ya, o que hay cosas aumentadas, uh-huh. Pero que están socialmente aceptadas, algo así. Eso, una de las explicaciones psicológicas para tratar de explicar el fenómeno del fenómeno de Mandela, es justamente eso, ¿no? Que tal vez en nuestra memoria existen verdades que nos han repetido una claro. Y otra vez, que las asimilamos como tales, por eso no aceptamos que luego vengan y nos digan, no, eso nunca ha pasado. Ya, entiendo. ¿No? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué efectos Mandela tenemos en nuestro país? Exacto, y lo más importante, ¿cuánto tú puedes realmente confiar en tus recuerdos? Esto puede pasar mucho en las peleas de pareja, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, pasa, ¿no? Alguna actividad que tal vez tú hiciste solo, ajá. Tú piensas que la has hecho con tu pareja y al momento en el que tú le dices, amor, ¿te acuerdas de esa peli que hemos visto? Y ya tu pareja está como que nunca la has visto conmigo, claro. ¿No? Entonces pasa, nuestra memoria es frágil. Por eso la psicología, ¿no? O las disciplinas que estudian la mente del humano encuentran diferentes explicaciones para todo esto, ¿no? Justamente una de ellas es la teoría de la desinformación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú tienes un recuerdo, pero uno tiene que entender algo, que el presente no va a ser igual a tu recuerdo? En tu recuerdo siempre van a haber ciertos baches. Entonces tú tienes un recuerdo muy vívido en tu mente, pero tienes el recuerdo incompleto. Si viene alguien y te empieza a narrar ese recuerdo, por más que esa persona te esté mintiendo, esa información tú la vas a utilizar de forma que vayas llenando esos huequitos y si tiene coherencia lo vas a tomar como algo pues 100% real. Y si esto es un bombardeo de información, pues termina volviendo el recuerdo como... Quieres manipulación total. Por eso hoy día, ¿no? Muchas personas te dicen, o sea, piensa y no dejes que otros te manipulen. No porque todos digan algo y porque este algo se repita muchas veces quiere decir que sea real. Claro. Es realmente algo que entra a la teoría de la manipulación de las masas. Es decir, este tema que efectivamente parecía tan ligerito, sí, se ha vuelto en algo sumamente grande. Y con lo que concierne a las respuestas, pues no eran tres personas las que estaban con Kennedy, eran seis, ¿no? Yeah. En la escena mítica de Risky Business con Tom Cruise, él no tenía gafas, ahí estabas bien. C-3PO no es completamente dorado, ya que tiene una de sus piernas plateadas. Uh-huh. El señor Monopolio sí tiene bigote. Uh-huh.
no tiene monóculo, pero sí tiene sombrero de copa. Ya. En la frase mítica, ya lo hemos dicho, de Star Wars. Y básicamente en la frase de Blancanieves, no comienza con espejito, espejito. Es una frase mucho más macabra la que presentan en Disney, pero así, hay muchos. Hay sirviente del espejo. Ah, es así súper raro, ¿no? Más oscuro. Sí. Pero no sabemos de dónde, tal vez. Salió el espejito, espejito. Salió el espejito, espejito. Pero lo tomamos como algo real, muchas veces distorsionado. Por ejemplo, la frase que le atribuyen al Quijote, calma, Sancho, si los perros ladran es porque estamos avanzando. No sabemos de dónde salió porque en el libro como no tal está. Pero sí está en otro poema atribuible a otro autor, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. ¡Qué lindo tema! ¡A pensarlo! Y bueno, qué buena manera de quedarte con la duda. Realidad perdida, señores. Volvemos enseguida ya con el final. Con el final. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar. Sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de Mega. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Skyward te invita a liderar el futuro con la última tecnología, televisores con el sistema Android 9.0 para que disfrutes de tus series, videojuegos o el contenido que a ti te gusta. Y tan fácil de ingresar al contenido de Google Play con un solo clic. Skyward, lidera el futuro. Televisores OLED, donde vas a poder disfrutar de los juegos, series, películas a la mejor calidad de imagen 4K, Dolby Vision y aparte, realizar tus videoconferencias. Skyward también tiene la línea blanca, refrigeradores y lavadoras con 10 años de garantía en el motor. Skyward lidera el futuro. Bienvenidos al Artista QD. Llegó el momento de presentarte a los artistas que irán este martes a la zona de repechaje. Ella no da más, otros cachos en la cara sacándome. Sé quererte más, mucho más. Sé quererte más.
persona. Has querido yo te supe dar. Solo y herido, oh, 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 así me dejas. ¿Qué me importa tu ideal? Mi hermoso yo siempre sabrá. Me extraño el corazón. Cuando se ama con pasión, de repente todo acaba en traición. Mira, se olvida lo que fuiste cada mañana, vida mía. Apoyando al talento boliviano. Conocieron a los artistas que ingresan a la zona de repechaje el día martes en el programa El Artista QD a las 7 de la noche por el canal Bolivia Joven de YouTube y a través también del Facebook del QD Show. Señores, esto fue el resumen del Artista QD. ¡Hasta la siguiente! ¡Bye! Una experiencia beneficiosa cuando activas tu nueva línea prepago Viva por 10 bolivianos y recibes 4100 megas para navegar. Navega a través de las redes sociales, navega en información que necesitas o navega a través de YouTube. Explora más beneficios con Viva. No hay tiempo, bro. Programón, no puedo creer cómo hemos hecho entrar esto en un poquito más de una hora y media, ¿no? Dios, demasiado contenido. Si ustedes quieren ver la versión extendida que sí o sí va a haber, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Y no te olvides también en el Facebook del QD Show darle me gusta, que estamos rumbo, sí. ¿Rumbo a cuánto? 300.000. 300.000 me gusta, señores. Así que medio millón. No hay tiempo para más. El día lunes no se olviden el Artista QD a través de la página del Facebook del QD Show y también a través del canal Bolivia Joven. Y el día martes tendremos el repechaje. Exactamente. Así que, señores, se vienen y los 36 ganadores del Artista QD, porque ya entran a esto, vienen y los van a ver cada fin de semana acá en las pantallas de RTP. ¿No? Descubriendo talento nacional. Siempre. De nuevo, apoyando a nuestros artistas. Claro que sí. Que pasen una linda noche. Nos vamos, señores. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque esto es el QD Show, apoyando al talento boliviano. ¡Chao! Críticas. Buenas vibras, bienvenidos a las QD Críticas. La anterior semana nos visitó Claudio Zambrana y nos dejó muchos momentos memorables. Entre ellos, el que más me llamó la atención es cuando nos comentó de que él realizaba imitaciones peculiares con su voz. Contame la broma, compadre, por favor, no seas así. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Hice la voz de una alcancía, un chanchito. Daba equipos a crédito. Y yo empecé a hablar aquí como el chanchito. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Y empecé a hacer la voz que no me sale ahora. Entre los personajes más recordados tenemos al compadre Carlos Palenque y una broma telefónica que quedó para la posteridad. Y nos reuníamos y llamábamos por teléfono a la secretaria de don Carlos. ¡No! No voy a inventar un nombre. A ver, Charito, digamos. Sí. Hola, Charito. Buenos días, ¿cómo estás? Tráemelo un cafecito, por favor. Entonces, la Charito subía con el café. Claro. Compadre, ¿verdad? Yo no te he pedido café, pero me ha llamado. ¡Estos! Ya sabía. Don no. Carlos ya sabía que él estaba en... Claro. Pero ahora tenemos un compilado especial de momentos detrás de cámaras de la visita de Claudio Zambrano. Artista QD también dio mucho de qué hablar. En especial tenemos este video que me hizo pensar en una referencia a Simpson. Dijiste que me querías, pero no esperaba.
¡Qué voz! ¡Hijo Homero va a hacerme millonario! Freddy le pidió a Claudio de que grabase una nueva voz en off diciendo "Cude Show" con Freddy Valle. Hasta allí todo bien, pero lo dijo de tantas maneras que nos inspiró para hacer este video especial. Cude Show. ¿Pero con quién? No, primero, Cude Show. Cude Show. Cude Show. Cude Show. Con Freddy Valle. Con Silvia. No. Cude Show. Con Silvia. Me hubiera gustado de que grabe Cude Show o Cude Críticas. Cude Show. Puedes seguirnos en Instagram, estamos como Cude/Show. Cada semana subimos contenido nuevo e inédito detrás de cámaras. Y también en el TikTok Cude Show TV. Buenas vibras.